tránsito era terrible. Sandman hizo un desastre. Parece que le agarras la mano a esa cosa. Sí que es conveniente en la ciudad, pero no estoy segura de ser una ciclista. Me convenciste. ¿Qué pasó? Me despidieron. Oh. Estabas tan emocionado por este trabajo. Lo sé. Tenía todo el semestre planeado. Íbamos a construir un helicóptero alimentado con una papa. Ah. Lo siento mucho. Creo que me uniré a ti en el grupo de los desempleados. ¿Jonah ya está echando gente? Algo así. Está instaurando una meritocracia radical. ¿Pero qué significa eso? Significa que quien no escriba una nota de primera plana estará despedido. Bueno, entonces estás a salvo porque eres la mejor reportera que tienen. ¿Qué tienes ahí? Libros de Sincaria sin vender. Me estoy quedando sin lugar en casa. Pero te dieron muy buenas críticas. Y vendí 14 copias. Nadie quería leer sobre Sincaria. El Bugle es el mayor medio de la ciudad. Ahí puedo marcar la diferencia. Pero si me despiden, no sé qué voy a hacer. ¿Acaso necesitas al Bugle para hacer lo que quieres hacer? Quise marcar la diferencia desde afuera y 14 copias. Tengo que cambiar las cosas desde adentro. No tuve tiempo de limpiar. ¿Allá atrás? Sí. Solo voy a ordenar un poco. May hipotecó la casa para mantener a Fist a flote. Y ahora me estoy hundiendo. Oh, ya hace rato que quiero jugar a esto. Ojalá tuviera tiempo. Qué pena que lo de enseñar no haya funcionado. ¿Qué crees que sigue? No lo sé. Honestamente, me gustaría tomarme unas vacaciones, pero no puedo permitírmelo. Pues, ¿qué opinas sobre vender la casa? No puedo. O sea, podría, pero no puedo. Si necesitas tiempo, yo puedo pagar la hipoteca. No puedo permitirte hacer eso. Además, dijiste que puede que Jonah despida gente. No dejaré que me despida. Sé cuánto significa esta casa para ti. Ya lo resolveremos. Ay, no te merezco. Oye, ¿pensaste algo más sobre mudarte aquí? Ya hablamos sobre esto. Necesito estar cerca de la ciudad donde está la acción. Pero piensa en las cenas románticas que podríamos tener aquí. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en casa para cenar? Buen punto. Oye, ¿qué es esto? ¿Son todas cosas de May? Sí, necesito donarlo. Pero aún no. ¿Qué miras? Algunas fotos tuyas muy tiernas. Hace mucho que no veo estas. Creo que eso estaba en mi cuarto. ¿Por qué toma una foto de eso? Equilibrio. ¿Qué significa eso? Me pregunto si esto sigue allí. Voy a echar un vistazo. Dime si encuentras algo. Voy a seguir viendo estas fotos que nunca me habías enseñado. ¡Oh, adorable! No te preocupes, May.
tendré vigente tu receta de panqueques. ¿Cómo es que el tío Ben siempre se quedaba dormido en esta cosa? Oh, cielos. A veces sí que pega duro. Sigue oliendo a May. ¿Dónde estaba ese hueco? Creo que escuché una rata en la pared. Oye, ¿qué pasó? No es nada. Es solo que... Cuando tenía tu edad, presidía el club de debate. Era capitana del equipo de fútbol y segundo violín en una orquesta. Cada año quería una nueva estrellita. Pero cuando intenté ser la mejor estudiante de mi clase, me derrumbé. Pasé de ser buena en algo a no ser buena en nada. Así que di un paso atrás. El equilibrio es un proceso, no el objetivo. Aún trabajo en eso. Vamos. Ah, vamos. Quizá May tenía un punto. No puedo soportar demasiado. Alguien tiene que ceder. Debería ir a ver a MJ. A este lugar le hacen falta velas. La gente pone velas en los baños, ¿cierto? Recibí una pista. La balsa llevará internos a Ravencroft mañana para evaluarlos. ¿Dijeron a quiénes? No, lo averiguaré. Vaya, los médicos no han autorizado los abrazos. Lo siento. Harry.
Te extrañé. Yo también. Supe lo de Mei. Lo siento mucho. ¿Y cómo estuvo Europa? Lamento eso. Me estaban atendiendo en aislamiento aquí en la ciudad y no quise que se preocuparan por mí. ¿Es lo mismo que tuvo tu mamá? Era. En pasado. Y creemos que está en remisión. ¿Harry es? No lo puedo creer, te ves genial. Me siento genial. Ay, debo ir a trabajar. ¿Cenamos mañana? ¿Coney Island? ¿Por los viejos tiempos? Es una cita. ¿Eso es nuevo? Sí, es una pequeña habilidad que adquirió cuando estábamos en Sincaria. Perdón por pasar sin avisar y eso. No, ¿cómo? ¿Quieres entrar? De hecho, esperaba que tuvieras tiempo de dar un paseo conmigo. ¡Claro! No puedo creer que el auto de la austeridad siga funcionando. Pensé en dar una vuelta como en los viejos tiempos. ¿Es mi vieja bicicleta? Nah, la encontré en internet. Pero es bastante parecida, ¿no? ¡Vaya! ¡Sí! Hasta tiene las mismas calcomanías y todo. ¿Seguro que no es mi bici? ¿Listo? Sí. ¿A dónde vamos? Ya verás. ¡Vamos! ¡Trata de ir a ritmo! ¿Seguro que puedes? Ah, sí. Me siento bien. Estaba usando el bastón por seguridad, pero ni siquiera lo necesito. Creo que tienes más energía que yo. ¿Y? Cuéntame todo. ¿Qué has estado haciendo? Yo era profesor sustituto, hasta que me corrieron. También he estado asesorando a un chico de bachillerato. Es especial. ¡Qué suertudo! Nunca habría probado cálculo avanzado sin tu ayuda. Oye, leí sobre tu antiguo jefe, el Dr. Octavius. Debió ser una locura. Sí, digamos que sí. Me hubiera gustado que estuvieras cerca. Harry, ¿por qué no me dijiste que estabas enfermo? Te habría acompañado sin dudarlo. No te habría gustado verlo. El tratamiento fue horrible. Estuve flotando en un tanque con un agente curativo. Me dio pesadillas horribles. ¿Un tanque? ¡Se está cerrando! ¡Vaya! Fue experimental. Espera, ¿estamos en la escuela Midtown High? ¿Ahí vamos? No puedo confirmarlo ni negarlo. Este lugar luce idéntico a como lucía hace 10 años. Gracias. Vamos. ¿Por qué vinimos aquí? Los dos odiábamos la escuela. ¿Recuerdas cuando Flash y sus amigotes me acorralaron y rompieron mi laptop? Perdimos la presentación. Para la competencia de jóvenes emprendedores, trabajamos meses en esa cosa. Y la reunión estatal era al día siguiente. Tenía un respaldo en una USB. Pero estaba en tu casillero. Llamamos a la escuela, les rogamos que nos dejaran entrar. Pero dijeron que no, que ya habían cerrado. Estábamos desesperados, dimos vueltas a la escuela, probando todas las puertas. Hasta que llegamos a esta. Espera, ¿qué? Recuerdo que tuvimos que forzarla. ¿Lo hacemos? No hay moros en la costa. ¡Vamos! ¿Seguro que la USB está en tu casillero? Muy seguro. ¿Qué? Dijiste que estaba seguro. Lo estaba. Digo, lo estoy. ¿Por qué me preguntas? El siguiente en batear es el debutante estelar, el número 12. Espera. Eric Monacelli. El jardinero derecho, Rick. ¿Qué está haciendo aquí ahora? Escucha el juego. Muestra lo que el debutante del mes puede hacer y estarás en este equipo para siempre. Intentemos huir. Espera, no espera. Doble, este tipo es genuino, gente. Lo vamos a ver por aquí. Equipo para que muera. Apúntale algo ruidoso. De la recta final y se está mostrando a la altura. No, muy ruidoso.
Flash, prepárate para que te derriben. Esa fue una buena jugada defensiva. Y vamos de regreso al plato. ¡Genial! Vamos. Esto es lo que hacen los criminales. ¿Soy un criminal? Olvidé decirte que le mostré nuestra presentación a mi mamá. Y dijo que estaba genial. Tuvo una sola crítica. El nombre. Dijo que habría que llamarla Curar al Mundo. ¡Cielos! ¡Es perfecto! ¿Verdad? Tu casillero está subiendo las escaleras, ¿cierto? ¡Al suelo! ¿Nos vio? Creo que no. Separémonos. Nos vemos en el gimnasio. ¡Hey! ¿Quién está ahí? Estamos en problemas. ¡Auxilio! ¿Dónde estás, maleante? Hay alguien aquí jugando un poco, ¿eh? Quisiera unas recargas para mi lanzatelarañas. Creo que hay líquido de telarañas en el laboratorio de fotografía. Esto sigue siendo nuevo para mí. Tengo que mejorar el manejo de fluidos. Chico debe estar por aquí. Biblioteca al laboratorio de fotografía, del laboratorio al gimnasio y del gimnasio al casillero. ¡Fácil! Camino despejado. Es hora de moverse. Desearía haber guardado una copia del proyecto en línea. Definitivamente fue un chico. No hay tal cosa como el fantasma de Midtown. ¡Oye, chico! Laboratorio al gimnasio y del gimnasio al casillero. ¡Fácil! El chico debe estar por aquí. Camino despejado. Es hora de moverse. ¿Qué fue eso? ¡Rayos! ¡Oye! Oh, desearía haber guardado una copia del proyecto en línea. Definitivamente. Rejillas de calefacción. Las mejores amigas de una araña. Bien. ¿Dónde dejé mi líquido de telarañas? Admito que tenía cierta admiración de héroe. Sé que los dejé por aquí abajo en algún lado. ¡Ajá! ¡Los tengo!
Bien, ahora solo hay que mezclar bien esto. Hola, amiguito. En verdad debería descubrir cómo aumentar la capacidad de estas cosas para que no se agote. Ahora debo ver a Harry en el gimnasio. El gimnasio está del otro lado de ese ventilador. Debo pasarlo. ¡Mi vieja mochila! Olvidé que estaba aquí. Debo empezar a llevar mi registro de estas cosas. No puedo alejarme de este tipo. Debo distraerlo para poder salir de aquí. ¿Qué fue eso? Aquí estoy huyendo. Puedes quedarte donde estás, chico. Deja de correr. Apuesto a que Harry ya está en el gimnasio. Debo apurarme. Dinero derecho arriba. Debo alejarlo de esa puerta. ¡Qué desastre, Rick! Ahora ya no puedes decir que no tenemos un maldito fantasma. No soy fantasma, sino araña. Vayamos por esa USB y larguémonos de aquí. Vayamos por el gimnasio. Comienzo a recordar. Fue una locura. El lugar se ve igual. Salvo que ahora nos persigue un guardia. Así que tenemos un minuto para unas clavadas. ¿En serio quieres hacerlo? Más bien, ¿tú quieres? Oh, demuéstralo, presumido. Algo oxidado, todo bien. ¿Todo tuyo? Bueno. Me da mucho gusto que ya te sientas mejor. En serio. Gracias. Oye, no pude ver qué hiciste con la casa de May. Aún nada. Estuve ocupado y no sé, es raro modificarla. Entiendo. Debe haber sido muy difícil, Pete. No hay prisa. Bien, aquí vamos. ¡Sí! Cuando MJ se mude contigo, tal vez ayude con la casa. No lo sé. ¿No crees que te ayude? No sé si se mudará conmigo. Ah. Bueno. Parece que les va bien a los dos. Estaba en tu casa. Ya lo resolveremos. Siempre es así. Eventualmente. ¿Cuál es el puntaje?
No tengo idea. Ni yo. Gracias por traerme. Lo necesitaba. Igual yo. Pero aún no terminamos. Conozco esa mirada. ¿Qué estás tramando? ¿Crees poder encontrar tu viejo casillero? ¿Dónde crees que esté el guardia de seguridad? Probablemente sigue en el ala este. Entonces vayamos por esa USB en tu casillero y salgamos de aquí. Debemos hacer que Flash pague por romper tu laptop. Olvídalo ya. No podemos dejar que se salga con la suya. Es capitán del equipo de fútbol y yo soy cantante secundario del club de canto. Se saldrá con la suya. Nuestra mejor venganza será ganar mañana. Al fin. ¡Rápido! ¡Métete ahí! Debo regresarlo a ese elevador. Ya revisé este piso 3 veces. Estamos jugando al gato y al ratón. Este no es el camino. Debo volver. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué está pasando? Se fue. Tuvimos suerte con eso. Ah, sí. Rápido, toma la USB y vámonos. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Vamos. Tómalo. ¡Ay, rayos! ¡Quietos! Gran detalle. ¿Y él es parte del plan? ¡No! ¡Corre! ¡Oye! ¡Vamos a ser arrestados! ¡No, si no nos alcanza! ¡Este tipo de nostalgia no me gusta! ¿Aún tienes esa memoria USB? ¿Sí? Solo hay que pasar por esas puertas. Ya casi. ¡Ábrame esa policía! ¡Llame a la policía! ¡Están en problemas! Pero demóralos un rato. Tengo una idea. ¿Y qué hago? ¡Que no te atrapen! Espera, me olvidé de nuevo. ¡Policía! ¡Vamos! ¡No! Oiga,
¿Usted nos llamó? Sí, deben estar por aquí. Muy bien. Sepárense mientras tomamos la declaración de este tipo. Hay que dejar solo al guardia para que pueda recuperar la USB. ¡Están por aquí dentro! Mi gente está buscando, pero necesitamos tu declaración. Dime lo que viste. Pues el jardinero derecho Rick, es decir... ¡Vaya! ¿Qué es lo que has visto? Bueno... ¿Has visto...? A veces estas cosas aparecen de la nada. No te muevas, vuelvo enseguida. Está solo. Y ahora algo que me gusta llamar el robo de cabeza. Estos chicos, haciendo bromas, como si tuviera tiempo para sus tonterías. Jerry me debe estar esperando. Seguramente hizo las palomitas y el té que me gusta. Pero no. Tengo que perseguir a estas marañas de hormonas por todos lados como con eso puedo ponerme justo encima. Pensar en que no sean mocosos, es decir, sé que los fantasmas no existen. Pero, aún así, cuando pasan estas cosas, te pones a pensar. Y todas las historias del fantasma de Midtown, ¿cuántas personas lo han visto en realidad? No muchas, te lo digo yo, no muchas. Pero cuando pasan cosas que no se pueden explicar, tu mente viaja a lugares, lugares oscuros. Y lo único que quieres es una buena silla y unas palomitas al final del día. Dale un poco de whisky para calmar los nervios, porque esta no es una noche normal. Jerry entenderá, no es que beba todos los días. Ya no hago eso, pero es una situación especial la de hoy. Oh, sí. Tengo. ¿Qué fue eso? ¿Cómo se supone que saldré de aquí? I just wanna tell you how I'm feeling. ¡Maldición! ¡A la oficina! Understand, never gonna give you up, never gonna let you down. Bueno, debo irme. ¿Lo logramos? Es la policía. Es mi papá. Papá, te dije que te llamaría cuando llegara a casa. Es tu madre. ¿Qué pasó? Peter, ¿nos disculparías un segundo? Thank you.
¿Qué es esto? Aún creo que habríamos ganado las estatales al presentarnos. Ha pasado mucho en estos 10 años. El estar aquí sentado es un milagro. Tengo una segunda oportunidad. Y la aprovecharé al máximo. Pero tienes que estar conmigo, Pete. Vaya, esa... Tengo mucho que procesar. ¿Por qué no vienes al laboratorio mañana? A darle un vistazo. ¿Tienes un laboratorio? Te mostraré mis ideas. Y podemos discutirlo un poco más. ¿Trato? Claro. Pete. Vamos a curar el mundo. Confirmado. La fuerza de ataque K1 se aproxima. Reporte de estado. La mansión y la arena están casi completos. Reconocimiento, repórtense. Sandman nos esquivó. La recaptura no es una opción. Entonces él no era el indicado. Copiado. Esperamos órdenes, señor. Prepárense para el traslado mañana. Y no fallen de nuevo. Yo ya me aburrí. Hola, Miles, ¿estás ocupado? Necesito... Lo que sea, me apunto. Necesito ayuda en una misión de cuidado en la balsa. ¿Suena bien? Me vas contando. Así, papá. Solo es un descanso. Hola, mijo. ¿Cómo va el ensayo? Viene bien. Pero voy a salir un rato. Pete me pidió ayuda. Estamos... Es mejor que no sepa los detalles. Estaré bien, ma. Espera un momento. ¿Viste que últimamente hubo muchas noches que trabajaste hasta tarde y entonces yo también? Pues no estaba trabajando. No me mires así, no estoy en problemas. Es que tuve algunas citas saliendo con alguien. Ah, claro. Y hay alguien que vi varias veces y, bueno, todo va bien. Ma, ¿qué me quieres preguntar? Quisiera que viniera a casa. ¿A comer pastelón? Seguro que puedo atender asuntos arácnidos y darte algo de privacidad. No, quisiera que te conociera y que tú lo conocieras a él. Pero si te incomoda, lo entiendo completamente. Ma, me convenciste con el pastelón. Nos vemos. Bueno, después. Será mejor ir a la balsa. Quizá estos túneles de viento me den un aventón.